dius Mohamed, vulguis o no, els teus orígens et marquen i això no és res dolent, sinó que has de ser capaç d'entendre-ho i aprofitar-ho de forma positiva en el teu dia a dia i en el teu desenvolupament com a persona, no? La xarxa de convivència és un projecte integral que va néixer fa 5 anys i que vol abarcar diferents àmbits del dia a dia dels ciutadans per aconseguir una millor cohesió social. A mi lo que me gusta es venir aquí al huerto, estar un poco con las gallinas. Me alegra ver que todo crece. Moja, buah, muy, muy buen chico. Las ciencias siempre me parecieron fáciles y más que fáciles, me parecieron que tenían relación directa con las cosas que vemos en la vida cotidiana. Me hace mucho feliz cuando un experimento que fue planeado con 1 o 2 anteriormente que funcione. Intentando encontrar nuevas terapias, nuevos mecanismos moleculares que en el futuro podrán resultar en nuevas dianas terapéuticas. Podemos modelar, podemos entender a través de ecuaciones matemáticas que llevan un montón de años planteadas. Para eso tenemos que desarrollar nuevas técnicas, nuevas ideas que nos permita ver de verdad qué es lo que está sucediendo. Mi trabajo es intentar desarrollar esas técnicas. Y ese trabajo, cuando se realiza bien, tiene consecuencias prácticas, más allá de las matemáticas, en el mundo cotidiano. Yo me vengo a Nueva York por 1 año y lo que vino siendo un viaje de estudios, de aprendizaje, de buscarme en cierto modo a mí mismo, se convirtió en una base, en un lugar donde vivir. Siempre parto de una imagen que me interesa, de un lugar, de un espacio, de un paisaje que me llama la atención, que me emociona. Yo creo que mi pintura sirve como denuncia de cómo el ser humano, cómo el hombre, de alguna forma abandona la naturaleza. El que ajudem nosaltres als nostres clients és a ser més eficients i més eficaços, a entendre millor la biologia de l'ésser humà i a poder traslladar més ràpidament la recerca bàsica a la recerca aplicada, perquè al final el que importa és curar vides humanes o millorar la qualitat de vida dels malalts. No? Segur que ser emprenedor científic en altres regions del món, com podria ser a Silicon Valley o a Cambridge o a Boston, potser algunes coses serien més fàcils que al nostre país. El que em fa més feliç és veure que els fàrmacs que els nostres clients estan tirant endavant gràcies a les nostres tecnologies, doncs van endavant. No? Malalong és una empresa pública que pertenecemos al gobierno del Principado de Asturias y nace en 1987. Y nace con un objetivo de regeneración de un espacio viejo industrial para darle un nuevo uso. Empieza a funcionar como un proyecto de desarrollo, como un proyecto vinculado al futuro, posicionándonos y adelantando un poco la realidad que vivimos en el año 2014. Teníamos que empezar a trabajar con los emprendedores que se acercaban a Malalong, cómo esa idea que estaba bulliendo en su cabeza le ponían letra, le ponían cuerpo y se hacía un plan. Lo que aportamos es el desarrollo de competencias emprendedoras, que empezamos desde la escuela. Soy Alejandro y soy el presidente de la cooperativa de Lasmark. Y estos son mis compañeros. Hola, hola. Mi objetivo es que estos resultados del futuro sean mejores que los que tengo ahora. Si tuviese que dar un consejo para los jóvenes que están empezando, es que sean fieles a sí mismos, en el plano artístico sea genuino, sea propio, sea algo sentido, sean sinceros. Que Malalong seguirá siendo una pieza clave e ilusionante en esto del emprender. Si trabajas bien, si dedicas tu tiempo a una cosa y si tienes gusto en aquello que haces, si tienes voluntad de tu vida es posible. Proyectes que, al final, el objetivo es curar vidas humanas. Que és molt important ser capaç de tenir persones que et critiquin i que no només t'al·laguin, sinó que et facin veure que el que fas segurament no és correcte per poder-ho solucionar.